Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo conversatorio de La Red Cultural y estamos haciendo esta serie de Arturo Prat, que la verdad es que se lo merece y hoy es el día del combate naval de Iquique y tenemos un invitado muy, muy especial, gran amigo y muy querido, el contraalmirante Ignacio Mardones, el Prisona, ¿sí? No, Magda, ya está ahí. Te quedaste un poco en el pasado. Ya, ¿y ahora en qué estáis, po? Estoy de director del territorio marítimo. Ascendí un grado, estoy de vicealmirante ya. ¡Wow! Y tengo a cargo todo lo que prácticamente no está en la Marina de Guerra, lo vemos nosotros. Somos un servicio marítimo que salvamos vidas y nos preocupamos de todo lo que pasa en las costas de Chile, desde Arica hasta la Antártica chilena y mucho más. O sea, ahora te toca moverte por toda la zona. Claro, lo que pasa es que en nuestra organización tenemos marinos repartidos a lo largo. Nuestra larga costa requiere que estemos permanentemente ahí presentes, fiscalizando todo lo que son temas de la pesca. Y más que fiscalizar, nosotros tenemos un doble sombrero. Por un lado, somos una autoridad marítima, pero hoy día te diría que somos mucho más un servicio público. O sea, ayudamos, cada vez estamos ayudando más a la gente para que se vuelque al mar. O sea, esto que tanto hemos visto, que se habla, que se publica la conciencia marítima, tratamos de que sea una realidad, Magdalena. Sí, no, por supuesto. O sea, además, Chile se define por su costa. O sea, yo creo que es difícil que haya otro país que esté tan definido por la presencia del mar como nosotros. Si yo te contara que nosotros tenemos la cuarta área más grande del mundo de rebúsqueda y salvamento en el mar, nadie sabe ni se imagina la cantidad de kilómetros cuadrados, es muchas más veces que el territorio, y ahí tenemos que estar. Son acuerdos que ha firmado Chile, nos hemos comprometido, y además que hay una mirada que con varias teorías, en algún momento hablamos, y me acuerdo que en la universidad se discutió la teoría del mar presencial que tanto difundía el almirante Martínez. Sí. Y hoy día estamos muy, muy conscientes de que todo lo que ocurra más allá de nuestro mar territorial, más allá de nuestra zona económica exclusiva, nos afecta. Hoy día tenemos varios tratados internacionales que nos permiten ir a fiscalizar pesqueros fuera de nuestra zona económica exclusiva. Y en eso estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, y hoy día es un día especial, ¿no es cierto? Hoy día no tuvimos desfile, pero sí tuvimos cañonazo, como corresponde, ¿cierto? Sí, pues no, tú siempre dices que son por tu cumpleaños, Magdalena, pero no, yo creo que tu amor en la cultura también es gran parte por haber nacido hoy día, en este día 21 de mayo. Bueno, yo creo que no es gratis nacer el 21 de mayo, yo creo que el implante heroico hace que uno tenga que ser digna de haber nacido ese día. Y por lo tanto, yo ahora volvimos a los conversatorios, por eso teníamos nuestros conversatorios en vivo, en el Sotoboche, habíamos tenido el año pasado, en esta misma fecha, Tomás Schlag, y habíamos estado hablando de la figura de Arturo Prat, porque para mí siempre ha sido alguien importante, y creo que es una de las figuras país que más nos une. Y a mí me duele mucho cuando algunos personajes tratan de bajarlo del lugar que tiene para tratar de alguna forma menospreciarlo. No creo que sea justo, tanto que además esos mismos grupos son los que más hablan de justicia. Justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo, y Arturo Prat no merece que se lo toque por ningún motivo. Yo aplaudí a ustedes defendiendo el monumento, y realmente entiendo que la figura es, no solamente yo lo digo como historiadora, es emblemática, pero para los marinos más importante. Cuénteme, ¿quién es Prat para ustedes? No solo para ustedes, ¿quién es Prat? Yo creo que Prat es un ejemplo, y no son palabras cliché, no es una frase, son pocos los países en el mundo que el Día de las Glorias Navales es feriado. Hoy día entraba a Twitter hace un rato atrás, antes que nos conectáramos, y veía, hoy día está lo más comentado, y uno se da cuenta que Prat une a los chilenos de todas las clases sociales, de todos hombres, mujeres, no hace diferencia. Prat marcó un día en que Chile, que vio esta guerra tan lejana, que era un problema que no les, no, mucha gente en Santiago nos decía, no, esto no tiene nada que ver con nosotros. Y Prat unió al país.
Yo creo que cuando se vive momentos de desencuentro, como nos ha tocado vivir a nosotros, y especialmente en los últimos años y en los últimos tiempos, aparece la figura de este hombre que no buscaba la gloria, que no buscaba la riqueza, que no buscaba muchas veces lo que la gente quizás hoy día le hace que le brillen los ojos. Pratt lo único que hizo, quiso servir a su patria y quiso servir a su familia. Y fue un ejemplo, porque cuando uno estudia la vida de Pratt, que hay pasajes que son realmente increíbles, a mí yo creo que el que más me hace que los pelos se me pongan de punta es cuando él está a su hija enferma, su mujer le escribe, y Pratt le decía, bueno, confiemos en Dios, tengamos fe, pero yo tengo que cumplir con mi deber. Y salieron adelante, posteriormente se le murió una hija. Entonces, la verdad que es un ejemplo. O sea, yo creo que son pocos los chilenos que hoy día son capaces de dejar todo por querer a Chile. Y hoy día quizás si tuviera Pratt en estos momentos nos diría, oye, unámonos, o sea, trabajemos porque todos nos necesitamos, somos todos importantes en esto. Sí, además, muy valioso también en su historia el haber, digamos, amado el concepto de justicia, por eso también quiso estudiar Derecho, y muchas veces hizo cosas que podrían haber sido impopulares, pero que él consideraba que eran justas, y de alguna forma persiguió esos fines. Incluso algunos historiadores se han colgado de eso para decir que los altos mandos no lo querían, pero más que no lo querían, sino que él tenía claro qué es lo que había que hacer, más allá de... Y eso obviamente genera en lo humano animadversiones con algunos, pero eso no quiere decir que la institución no lo quería per se. O sea, todas las personas podemos tener diversidad de opiniones, incluso entre los amigos. No, mira, no hay datos muy ciertos que Pratt no lo quería, no eso, no. Hay teoría y todo, efectivamente, era un hombre muy, muy apegado a las letras, que sabía, era, pero era un hombre, sí, era muy respetado, muy querido. Los escritos de Pratt, y basta, como te digo, analizar un par de pasajes que mira qué relevante que es. Pratt, después que es abogado, él decide hacer clases gratuitas, en la escuela nocturna. ¿Y por qué lo hacen? Mira una frase nuevamente, tratando de llevar un poco a lo que nos pasa hoy día. Pratt decía que él le tenía que devolver al Estado lo que el Estado le había dado. Nosotros hoy día en este mundo que tanto hablamos, que mis derechos, que exigimos, ¿cuántas personas dicen, a ver, qué es lo que tengo que hacer yo por Chile? ¿Te fijas? Entonces, es cierto, a lo mejor el carácter no era de un marino bueno para la fiesta, bueno para la farra. Pratt ahorraba, era un hombre súper súper conservador con su plata. Vimos cuando fue a Argentina, ¿no es cierto?, y hace un listado detallado de sus gastos y devuelve hasta la última moneda. Nuevamente, eso va marcando una conducta que, claro, lo distingue del resto, sin lugar a dudas. Bueno, tú lideraste un proyecto que se plasmó en algo físico precioso, que además yo me siento honrada de poder haber sido una de los que la recibió, y además viene autografiado, así que lo tengo en el corazón. Es bien grande para ponerlo en el corazón, pero efectivamente es extraordinario. Este libro, Pratt, que además es un libro magnífico, con fotos extraordinarias, tú fuiste parte de ese proyecto. Cuéntanos, ¿cómo surgió y cuál es el fin de esto? ¿Y cuál es el futuro? Porque yo creo que este proyecto no ha terminado. No, Magdalena, efectivamente. La historia es bien simpática, ¿cómo partimos con esto? Yo fui a Perú, fui a la Escuela Naval del Perú, yo era director de la escuela en esos años, 10 años atrás prácticamente, un poco antes. En la Escuela Naval del Perú, el día que me venía, el último día en la mañana, me fueron a dejar al aeropuerto y me regalaron un libro. Y el libro se llamaba Grau. Había nada más que Grau, y estaba hecho por una compañía importante del Perú que también tenía una filial en Chile. Así que en el vuelo de vuelta me vine leyendo el libro, lo encontré un libro muy bueno y partí a hablar voy a decir los nombres porque hay gente que hay que reconocerle, con Pedro Pablo Lazo, que trabajaba en Telefónica, y esto lo había hecho Telefónica Perú. Y le dije, bueno, Pedro Pablo, ¿y qué va a hacer Telefónica por Pratt? Y le mostré el libro, y ahí... junto con el presidente de Telefónica, Claudio Muñoz, se embarcó inmediatamente, buscamos gente que también se asociara, Claudio Melandri con el Banco Santander, sí. Me puso algunas exigencias, me dijo, bueno, tiene que quedar mejor que el de Grau, tiene que ser mucho mejor Pratt. Y ahí lo tomó la Corporación Arturo Pratt Chacón, también los directores rápidamente
se embarcaron en este proyecto, armamos un equipo, y ese libro, Magdalena, tiene la gracia que prácticamente el 80% de las fotos eran inéditas. Pusimos eso en el diario, diciendo a toda la gente, oiga, toda la gente que tenga algo de Prat y que tenga, préstenos para fotografiarlo, cuéntenos la historia, y empezamos a encontrar una cantidad de objetos, de historias que tenía la familia, que fueron impresionantes. Pedimos a gente que escribiera y que Prat tuviera la mirada de todo el mundo. Esa frase maravillosa de Gabriela Mistral era muy poco conocida por los chilenos, todos conocíamos la arenga desde chiquitito, pero sí. Ahí entró Patricia Arancibia, estuvo trabajando Fernando Wilson, la verdad es que el equipo extraordinario. Nos hicimos grandes amigos y disfrutamos haciendo este libro, realmente yo creo que Prat fue como un hijo para nosotros, el libro, porque lo disfrutamos con tanta maravilla que encontramos, que nos llenó de orgullo de que era un poco nuestro homenaje a Prat. Eso, así lo sentimos todos los que estábamos trabajando ahí. Bueno, el libro se convirtió en objeto de deseo porque efectivamente se regaló, pero no estaba a la venta. ¿Qué vamos a hacer para que mucha gente lo pueda adquirir? Porque yo creo que hoy día hay más que nunca un interés nuevamente por Prat, principalmente también porque después de nuestro octubre, que de alguna forma se vilipendió y se atacó a muchos monumentos y a toda parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia, Prat también fue atacado y eso produjo varias reacciones, por lo que bien tú dices en un comienzo, Prat nos une, Prat no nos divide, por lo tanto, a Prat no, definitivamente a Prat no. Ahora, muchos por lo mismo quieren saber más de Prat. ¿Cómo vamos a hacer para que esto se distribuya más? Bueno, ya hicimos una segunda edición, bastante más simple, el mismo libro exactamente igual, no en ese formato, que un poco es un formato que uno no lo puede llevar en la noche a la cama a leer, porque si no mi señora me reta, pero no, sí, además que pesa, podéis terminar con tendinitis. Es cierto. Hicimos un formato más simple para los profesores. Nos unimos en algún momento con la Fundación Futuro y teníamos un sueño también con la corporación de que este libro le llegara a todos los profesores y que le llegara a todos los colegios y liceos de Chile, desde Arica hasta la Antártica. Y lo hemos hecho, puede ser de que alguno no lo haya recibido todavía, me consta porque como director del territorio marítimo he visitado lugares donde he llegado, he ido al liceo del puerto, la ciudad más cercana, y ahí está el libro Prat. Soñamos con hacer una tercera edición con ese fin que no podemos fallar, de que lo tengan por lo menos los profesores de historia y estén en las bibliotecas de todos los colegios. Una alianza que hicimos, y donamos muchos libros también cuando sacamos esta segunda edición, porque esto lo hicimos a través de donaciones culturales, por eso no lo vendimos en su primera etapa. No, por supuesto. Pero en la segunda etapa, a través del convenio que hay que entregar una cierta cantidad de ejemplares a la biblioteca, nosotros esa cantidad la triplicamos y seguimos hasta el día de hoy entregándole, especialmente Magdalena, a la gente de más escasos recursos. Sí. Cuando tú hablaste de que Prat, con Prat no, nos dolió el ataque, nos duele el ataque de Prat cuando tratan de atacar a Prat, era un hombre de escasos recursos. Sí. Él ingresa a la escuela naval gracias a una beca. Si sí. No hubiese tenido beca, a lo mejor nunca habríamos tenido Arturo Prat. Entonces, Prat no se merece y no vamos a aceptar que nadie lo ataque, porque Prat realmente no es de un sector de Chile, es de todos los chilenos. Sí, bueno, yo te hago una invitación, si les interesa. Nosotros estamos prontos a lanzar un portal de la red cultural, donde vamos a hacer una biblioteca gratuita abierta para todos, con todos los artículos que hemos sacado en la historia de la revista Red Cultural, pero además ya hemos recibido colaboraciones de artículos nuevos que nunca fueron publicados en la revista, y esperamos que esto siga creciendo con aportes de distintos intelectuales que quieran ser parte de este repositorio. Y además vamos a tener videos, muchas cosas gratuitas, otras cosas de pago, otras cosas, va a haber una especie de suscripción, así como Netflix, pero siempre va a haber una gran cantidad de material gratuito, ¿ya? Gratuito disponible, pensando en los colegios. Nosotros queremos que los colegios, que los profesores, que busquen y que quieran pasar un tema, encuentren material ahí, y que le hagan leer eso a los alumnos, y que no tengan que ni siquiera comprar los libros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te quiero ofrecer? Que a lo mejor a ustedes les interesa plasmar este libro en varios artículos que puedan estar en la revista, y además aprovechar todas esas fotos magníficas, y que quede, o sea, que pueda estar en digamos en el portal, y que pueda estar digital, disponible y abierto a disposición de quien quiera de alguna forma encontrar
el material. Porque yo tengo que contarte una cosa, que yo creo que tú ya lo sabes, pero Port Pratt a mí me encargó en su minuto el ejército el libro de O'Higgins, porque yo, igual que tú, fui a una reunión con entonces el comandante en jefe, y afuera, en la sala de espera, estaba el libro detrás. Y entonces yo entré, y entonces me dijo, bueno, ¿y qué podemos hacer? Yo le dije, bueno, partamos por dónde está el libro de O'Higgins. Y O'Higgins no era el santo de mis devociones, tengo que decírtelo. Pero es cierto también, y hay que reconocer, que nadie ama lo que verdaderamente no conoce. No puedo decir que hoy día lo amo, pero sí lo entiendo mejor, y por lo tanto le tengo un cierto aprecio. Y si viajara en el tiempo y me lo encontrara, me tomaría un café feliz con él y tendría mucho para conversar con él. Y efectivamente sacamos el libro. Y igual que tú, nos hicieron la misma petición, que quede más lindo que el de Pratt. La competencia, no está bien. No lo pudiste hacer, pero no, quedó muy bien el de O'Higgins también. Quedó lindo. A ver, si yo creo que la competencia es virtuosa, eso del que quede más lindo es parte de esa competencia virtuosa que hace que tú viste el libro de Grau y hoy día tenemos el libro de Pratt. Yo vi el libro de Pratt y esto fue una propuesta para el ejército. Ojalá pudiéramos tener un libro para cada uno de nuestros personajes de la historia, porque yo soy una convencida de que la amnesia es lo peor que le puede pasar a una persona. Si una persona se pega en la cabeza y no recuerda su historia, no sabe quién es. Y por lo tanto, si nosotros no recordamos la historia de nuestro país, no sabemos qué es lo que es nuestro país, ni sabemos quiénes somos nosotros. Por lo tanto, qué bueno que tuviste ese libro de Grau en la mano. Y qué bueno que ya se han hecho esta iniciativa. Ojalá tengamos muchas más. No, Magdalena, cuenta con el libro, sí, te lo damos, y además te quiero contar que te vamos a pasar otras cosas que hemos hecho también en la corporación y también, obviamente, todo esto muy, muy apoyado por la Marina. Tenemos un libro que sacamos el año pasado que es muy del mismo estilo que el libro de Pratt, en el mismo formato. Usamos el mismo equipo prácticamente que trabajó en el de Pratt. Hicimos un libro de los 200 años de la Marina. Extraordinario. Claro, fue el año del Bicentenario, justo se cumplía la llegada de Cochrane. La Armada de Chile, en el fondo, no tiene un decreto fundación. Cuando uno pregunta cuándo nace la Marina, cuántos años tiene la Marina nace con la patria. Es O'Higgins, básicamente. Exacto, la visión de O'Higgins, que también hay un tremendo reconocimiento. O'Higgins, él creó, sí, ¿no es cierto? En el Museo Naval ustedes tienen toda una parte dedicada precisamente a él. Claro, la Escuadra Libertadora del Perú, la creación de la Escuela Naval, o sea, O'Higgins tenía una conciencia marítima, que eso está muy bien plasmado en el libro que tú escribiste, que tú dirigiste, pero encontramos unas cosas inéditas ahí también para los historiadores. Encontramos justamente una carta que la donaron, que era inédita, en la cual O'Higgins ordena al ministro Centeno que se le pagase a Cochrane. Y eso derribó 200 años de un misterio en que siempre se comentaba, por ejemplo, que Cochrane se había ido de Chile porque no le habían pagado. Y encontramos el documento que da las cifras claras, cuánto era lo que se le había pagado a Cochrane. Bueno, y Cochrane tiene que estar muy agradecido porque sí, cuando uno va a Westminster, justamente a los pies del altar casi, está la tumba de Cochrane, y llama mucho la atención porque en la esquina está la bandera chilena. O sea, claro, él se enterró en Londres, pero con Chile en el corazón. No, además piensa la importancia que tuvo. Siempre también se dice que Cochrane quizá habría sido, fue muy opacado por lo que era Nelson, pero Cochrane era un marino extraordinario y la Marina de Chile le tiene un gran cariño. El año pasado también, a raíz de toda la importancia, sí, que nosotros le damos a Cochrane en Chile, en la base naval de Portsmouth, el First Sea Lord inauguró junto con el comandante en jefe de la Armada, con el almirante Leiva, un edificio que ahora se llama Cochrane, HMS Cochrane, porque los mismos británicos decían, oiga, Chile reconoce más a este gran marino británico que nosotros acá. O sea, ahí en ese libro encontramos unas cosas que son realmente maravillosas, también un tesoro. Tenemos también todo lo que fue el conflicto del año 78, lo que pasó con la Marina, ahí también un miembro activo de nuestra corporación, Rodrigo Álamo, entrevistó él a mucha gente que participó, oficiales del ejército, oficiales de la Marina, suboficiales, gente de mar que estuvo ahí, y realmente son testimonios que te los voy a entregar todos, porque justamente el espíritu fue ese, compartir lo que todos nuestros compatriotas puedan ver, que nosotros no somos militares, que a veces se ven como lejanos,
pero es como un poco lo que hacemos hoy día en la Directa Mar. Estamos todo el día, día a día, para nosotros no hay cuarentena, nosotros no paramos, y el lema hoy día es que si la actividad marítima no para, nosotros tampoco, el país no puede parar por mar, por ningún motivo. Bueno, yo te agradezco la labor que ustedes hacen, de inmenso, pero de lo profundo de mi corazón, porque realmente creo que este espíritu, y podríamos decir, este legado de Pratt se manifiesta en la institución, son héroes, así que gracias, gracias por permitirnos a nosotros también estar tranquilos, porque es muy fácil cuando uno está tranquilo, pero hay que, uno da por sentado que las cosas están, pero ustedes son los que están trabajando, y muchos más los que están trabajando para que el resto podamos estar tranquilos. Así que Chile somos todos, la Marina también es Chile, así que gracias. No, gracias a ti, Magdalena, gracias a la red, a lo mejor no todos los auditores actuales conocen cuántos años llevamos trabajando juntos, la verdad es que tú has paseado también por todas nuestras zonas navales, has estado con nosotros, y hemos llevado la cultura a nuestros oficiales, también hemos llegado a la gente, yo creo que eso tenemos que seguir haciéndolo, la única manera de tener un mejor país con gente más educada, y la educación no solamente son aprender a sumar y a restar y otras cosas más, sino que es la cultura uno de los pilares fundamentales, así que cuentan siempre con nosotros, nosotros estamos embarcados en tu proyecto, Magdalena, la red cultural siempre, cualquier medio presencial, virtual, como lo estamos haciendo ahora, pero hemos hecho un tremendo equipo y queremos seguir navegando juntos. De todas maneras, yo feliz me embarco con ustedes. Ustedes saben que aparte, como yo nací el 21 de mayo, yo tengo mis estrellas, de alguna manera no sé qué rango tendré a esta altura, pero tú bien lo dices, llevamos muchos años trabajando juntos. O sea, cuando tú estabas de director de la escuela, ya estábamos trabajando juntos. Es más, cuando eras capitán de El Blanco, ya estábamos trabajando sí. juntos. Así ahí, que, exactamente, ahí partió. Cantidad de años, no digamos cuántos. Mejor que no. Pero estamos más sofisticados, estamos mucho más sofisticados, Ignacio, estamos cada vez mejores. Imagínate que tú te encontraras contigo mismo de 15. ¿Estás mejor ahora? Obvio. De todas maneras, ¿no? Sí, y realmente ha sido mutuo, Magdalena. La cultura es fundamental, y especialmente en los marinos. Te agradezco, Ignacio, les agradezco a todos ustedes habernos acompañado, y nos va a quedar, vamos a hacer otro más, otro conversatorio, vamos a tener a Álvaro Góngora mañana para hablar de la figura de Pratt, así que ahí para que los compartan, fue una serie de 4 conversatorios y esperamos poder tener más para hablar de distintos temas. Pratt fue hoy día el que nos reunió, porque teníamos que partir con alguien que nos une para poder seguir recorriendo también nuestra historia. Muchas gracias, Ignacio. Que estén chao, muy bien. Magdalena. Muchas gracias. Chao, chao. A celebrar la hora. Chao. De todas maneras, chao a todos. Que estén muy bien.